En el hermoso escenario de Byron Bay, Australia, se sitúa la historia, Todo lo que nunca fuimos, centrada en Lee, una chica de 19 años. Tras un trágico accidente que le quitó a sus padres, Lee queda atrapada en un torbellino de emociones, luchando contra el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Oliver, su hermano mayor, enfrenta una oportunidad laboral en la ciudad. Antes de su partida, confía el cuidado de Lee a Axel, su mejor amigo. Lo que Oliver no sabe es que Lee ha tenido sentimientos secretos por Axel desde siempre. La trama, más que centrarse en un conflicto específico, se basa en la evolución emocional y la relación entre Lee y Axel. A medida que avanza el tiempo, marcado por separadores de meses en la narrativa, la conexión entre Lee y Axel se profundiza. Axel, un hombre con una vida estable, intenta ayudar a Lee a sanar, incentivándola a reconectar con su amor por el arte y la pintura. El relato culmina en un viaje emocional donde ambos personajes se descubren a sí mismos y al amor. El título, Todo lo que nunca fuimos, refleja las oportunidades no aprovechadas y cómo un simple acto o decisión puede cambiarlo todo. Esta novela romántica, elogiosamente recibida por críticos y lectores, es la primera parte de la biología, Deja que ocurra, destacando por su emotividad y personajes con gran profundidad.